Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Eres una sociópata? Actitud FEM. Los sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones. Pueden visitarnos en ActitudFem, http://www.actitudfem.com. ActitudFem. La pornografía ahora es un delito y se paga con cárcel. ActitudFem. Encuentra estas y muchas más noticias en el brochazo semanal de ActitudFem. Noticias frescas para la mujer moderna. No olvides suscribirte a nuestra comunidad https://www.actitudfem.com/brochazo/suscripción. Pueden visitarnos en ActitudFem, http://www.actitudfem.com/actitudfem. Mauricio Ottman y Fernanda Castillo revelan las razones para no perderse. Ya veremos. ActitudFem. Mauricio Ottman y Fernanda Castillo se enfrentaron al Google de la verdad de ActitudFem como parte de la presentación de su nueva película. Ya veremos, no te la puedes perder. Pueden visitarnos en ActitudFem, http://www.actitudfem.com/actitudfem. Un cancelar 00141, configuración desactivado HDHQS de lo. ¿Quién era Fabio Melanito? ¿Quién era Fabio Melanito? ActitudFem. Ver más videos, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente. ¿Eres una sociópata? ActitudFem. ActitudFem 414. La pornografía ahora es un delito y se paga con cárcel. ActitudFem. ActitudFem 448. Mauricio Ottman y Fernanda Castillo revelan las razones para no perderse. Ya veremos. ActitudFem. ActitudFem 43. Ana Mena revela su mejor truco para ligar. ActitudFem. ActitudFem 221. Asesinas seriales con historias terroríficas. ActitudFem 345. Los mejores remedios caseros para aliviar quemaduras de sol. ActitudFem. ActitudFem 112. Esta imagen revelará tu verdadera personalidad. ActitudFem. ActitudFem 335. Tiras para quitar puntos negros, ¿funcionan? ActitudFem. ActitudFem 259. ¿Cómo organizar el refrigerador? ActitudFem 654. Inventos creados por mujeres que cambiaron al mundo. ActitudFem 251. De Vicio confiesa lo que más ama de sus fans mexicanas. ActitudFem. ActitudFem 26. Probando labiales de NYX Professional Makeup. ActitudFem. ActitudFem 736. Almohadilla no solo es Marcela. Cientos de mujeres desaparecen diariamente. ActitudFem. ActitudFem 627. ¿Quiénes son las mujeres del gabinete presidencial de AMLO? ActitudFem 455. Cuando la moda cobró la vida de varias mujeres. ActitudFem 48. ¿Cómo borrar un chupetón en minutos? ActitudFem. ActitudFem 050. Siguiente. ¿Quién era Fabio Melanito? Video de ActitudFem. Este martes fue difundido el retrato hablado del presunto asesino de Fabio Melanito, ex integrante de UF, quien fue ultimado el pasado 15 de agosto afuera del edificio marcado con el número 1958 de la calle Concepción de Estegui en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez. Ello, luego de que cámaras de seguridad de un domicilio aledaño al sitio del homicidio captaron al sujeto, quien vestía una playera en color azul y pantalón de mezclilla. Este habría huido a bordo de un automóvil Chevrolet Chevy en color gris. El automóvil fue ubicado sobre la calle de Pachuquilla con dirección a Cumbres de Maltrata. Ese día, Fabio acababa de salir de la casa de su pareja sentimental cuando un hombre le disparó en 5 ocasiones, en un ataque directo, detalló la Procuraduría General de Justicia, PGJ, capitalina. De acuerdo con testimonios del primer círculo del actor, el móvil del asesinato podría ser una deuda económica, debido a que algunas de las personas entrevistadas coincidieron en que en días anteriores Melanito refirió que debía dinero. Por lo que la línea de investigación de venganza pasional quedó descartada. Este martes, la hermana de Melanito arribó a la capital proveniente de Italia para pedir al Instituto de Ciencias Forenses en la Ciudad de México les haya entregado el cuerpo del exintegrante de UF. Tras los trámites ante las autoridades correspondientes, el cuerpo de Fabio Melanito sería llevado a Italia, de donde eran originarios sus papás. La Procuraduría General de Justicia, PGJ,
indicó que el cantante venezolano no puede ser cremado debido a que fue víctima de un homicidio. Los hechos. El homicidio ocurrió aproximadamente a las 17:30 horas del pasado 15 de agosto, frente al edificio marcado con el número 1958 de la calle Concepción Vestegui en la colonia Narvarte Oriente, delegación Benito Juárez. El cuerpo de la víctima quedó sobre la banqueta a un costado del automotor de marca italiana a la altura de la calle de Zempoala. Recibió 5 impactos de arma de fuego. Los testigos escucharon algunas detonaciones, por lo que al percatarse que el hombre se hallaba en el piso se solicitó la presencia de elementos de los distintos servicios de emergencias. Más noticias en MSE en el paso de Fabio Melanito por UF. Fuente: El Universal.